¿Cree la Junta de Castilla y León que el proyecto ADE Rural ha cumplido sus objetivos desde su puesta en funcionamiento? Muchas gracias. Gracias. Para contestar tiene la palabra el consejero de Agricultura, de Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Gracias, presidente. Señor Cepa, ADE Rural tiene un objetivo preciso que es mejorar la vida de nuestro mundo rural. Y en ese sentido está cumpliendo con creces dicho objetivo. Por tanto, estamos satisfechos, pero no es un objetivo conclusivo, sino que está en abierto y vamos a seguir trabajando en él. Gracias. Para un turno de réplica tiene la palabra el señor Cepa Álvarez. Gracias, presidente. Gracias, señor consejero. El área rural es uno de esos entes inventos de la Junta de Castilla y León que nace con una carga propagandística, promocional y divulgativa como si fuera la solución a todo, actual en la Junta del PP, como la solución a muchos problemas. Pero poco a poco se deja de hablar de ello y al final uno no sabe si existe o no. Y menos aún uno no sabe dónde se ubica. Si es cierto o no es cierto que las secciones agrarias comarcales son las oficinas de este ente o es un ente abstracto que de vez en cuando se cuela por ahí, sobre todo si lo pregunta la oposición. Si lo he dicho anteriormente es difícil de entender, conocer los datos objetivos, finalidades y financiación del área rural es misión casi imposible. Porque hay veces que no sabemos si nos engañan, si son ustedes mismos los que nos aclaran o todo junto a la vez. Y para eso le voy a poner un ejemplo muy concreto. la respuesta que usted me da en febrero de este año sobre la financiación del área rural desde su creación, me contesta que se ha financiado a 79 empresas con un importe de préstamos de 5,2 millones. Esta misma pregunta se la realizó a la Consejería de Agricultura en el 2016, y en el 2016 me decían que había 88 empresas con un importe de 4,8 millones de, de euros, más dinero que el que en el 2018. Y sin embargo, en el informe anual de, para el Plan Director de Promoción Industrial de Castilla y León, nos dicen que solo en el año 18 se formalizaron 73 operaciones por importe de 5,7 millones de euros. Es difícil de explicar esta historia. De hecho, espero que ustedes me lo expliquen porque cada vez que preguntamos nos dicen cosas distintas. Cada vez que habla un dirigente de la Junta sobre este asunto, cuentan cosas diferentes. ¿Dónde están las 600 empresas ayudadas por el ADE Rural que se nos dijo en el primer, al año siguiente de su creación? Consideramos que es un fracaso en toda, una, en toda regla esta iniciativa donde se gastó mucho dinero en promoción y medios de comunicación. Pero usted pregunta dónde acudir y nadie sabe nada de nada. Y así no nos extraña que pase, por ejemplo, con la línea de financiación de la Consejería de Economía y de Hacienda por la COVID-19. Esto es, solo se dice que se han financiado 1.439 operaciones de liquidez frente a las 25.200 del ICO, o sea, solamente el 5,4% de las operaciones en Castilla y León. Y estos han movilizado una inversión tan solo de 176 millones de euros frente a los 2.284 millones de ICO. O sea, solamente hemos sido capaces de alcanzar el 7% de la financiación en Castilla y León. Pero eso es si ustedes son los más serios y los que mejor lo hacen. Los demás no saben hacerlo. El área rural es un problema que se lo dicen todos los interlocutores. Sociales, ya que hemos estado hablando de la interconexión social, y por ejemplo el presidente de la CECALE dice quien ha sentenciado que el área rural no está dando los resultados esperados. El secretario general de la OGT dice quien ha afirmado que el área rural no está dando las soluciones oportunas para el medio rural. O el secretario general de Comisiones Obreras no ha sido cogido muy buena la idea del funcionamiento del área rural, ya que no trata de crear. Un de para porque hemos intentado que era una de para ciudades y otro de para los pueblos sin tener en cuenta las potencialidades existentes. Es un ente que nadie sabe, que nadie existe y cada vez que preguntamos nos dan datos diferentes y soluciones diferentes. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de éplica, duplica tiene la palabra el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, el señor Carnero García. Muchísimas gracias, presidente. A ver si soy capaz, señor Cepa, de aclararle algo. Mire, eh, ADE Rural tiene un objetivo principal, que es facilitar el establecimiento de los nuevos emprendedores en el medio rural. Tiene un segundo gran ámbito de actuación, como es el de posibilitar el incremento de la productividad de las empresas que ya están establecidas en nuestro medio rural y, además, eh, fijándose principalmente en nuestro sector, en el sector agrario, en el sector agroalimentario. Ade Rural nace a caballo entre dos PDRs y esto es importante que no lo olvidemos por lo que diré a continuación. Y a partir de ahí, el Ade Rural lo que busca es apoyándose precisamente en las secciones agrarias comarcales en nuestras 52 secciones, bueno, pues facilitar, orientar a los interesados a través de las distintas vías de financiación para poder emprender un proyecto o buscar la consolidación del mismo. Y las vías de financiación son, como bien usted conoce, varias. En primer lugar, las propias de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, también las propias del ICE y, cómo no, las propias también de los grupos de acción local. En este sentido, yo le voy a enumerar cuatro grandes campos de acción de ADE rural que usted conoce perfectamente. En primer lugar, todo lo que realiza Iberaval, las dos líneas, hasta 50.000 euros y hasta 150.000 euros en función de que sea un proyecto individual o que sea un proyecto a desarrollar ya eh, una vez que está implementado el mismo. En segundo lugar, todo lo que están realizando, por supuesto, los grupos de acción local, la importante labor que realizan los grupos de acción local en cualquier ámbito y especialmente también, como no, en el ámbito eh, propio, de, eh, el, propio del el medio agrario y agroalimentario. En tercer lugar, ¿por qué no decirlo? Todo lo que realiza a través del programa rural el ICE. Y, como no, el instrumento financiero, el instrumento financiero que está teniendo ahora la plenitud de desarrollo, un instrumento financiero que nos está permitiendo que hayamos implementado ya hasta 222 préstamos por más de 47 millones, modificándose precisamente ahora en esta época COVID y facilitando el que puedan acudir a él solo para, para pedir circulante. Bueno, pues todo esto es alguna de las cuestiones que viene realizando la de Rural. Pero quiero que se fijen una cosa ya para terminar. Mire, lo importante del ADE de Rural es que tengamos un buen PDR. Y yo en ese sentido le combino a conseguir que el Gobierno de España haga una buenísima negociación de la política agraria común. No basta con decir, como ha dicho el ministro últimamente, que la base de arranque de esa negociación puede partir de un menos 9% de la actual financiación de la que goza la política agraria común a nivel español. No basta. Necesitamos un PDR buenísimo para seguir implementando acciones a través de la de rural. A ello le convino. Gracias.